Viste, mamón. Viste por qué soy el tártaro. Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Boxeo al Garete. Bueno, mi gente, pues, tenía que hacerlo, mi gente. Tenía que hacer la noticia. Tenía que reportarlo. Porque como ustedes, muchos de ustedes, algunos de ustedes, me han criticado esto mucho, pues. Y you know, me encanta cuando salen cosas así para yo, pues, reportarlas y reírme un rato. So, vamos allá. Mike Tyson se está reportando. Fumó marihuana por todo el campamento del entrenamiento para la pelea contra Roy Jones y después de la pelea. Sí, Mike Tyson dijo absolutamente que sí. Miren, yo no puedo dejar de fumar. Es algo que está conmigo y es algo que me ayudó durante mi mala etapa de mi vida. Yo soy un fumador, siempre fumaré, fumo todos los días. Los efectos de fumar en el entrenamiento, ninguno fueron negativos. Una de las preguntas de los reporteros fue que si la marihuana pues le daba un efecto para, you know, resistir más los golpes. Y Mike Tyson dijo, está bien pendejo, bien pendejo. Negativo. Él dice que la marihuana no lo ayuda en esa manera, que él siente todos los golpes como quiera, pero que el pasto pues básicamente lo ayuda mentalmente, que lo pone pues tranquilo, lo pone en un estado mental, you know, mellow, como decimos nosotros aquí, chilling, you know, tú sabes. A gente le gusta estar en ese estado, tranquilo. No le hacemos daño a nadie. No estamos por ahí jodiendo. Estamos tranquilos, como Mike Tyson. Él dice que él, pues, ustedes saben, él tiene su compañía, él tiene su granja de pasto. Él vende por mayor. Él tiene sus tiendas en California y en Las Vegas y en diferentes sitios. Y, pues, ha hecho bastante dinero por la marihuana. Para decirle más, la marihuana y esos sitios que venden marihuana que en los estados que es legal, pues fueron negocios que no fueron cerrados. Sí, mi gente, estos fueron negocios que el gobierno determinó que eran necesidad, que era algo que tenía que mantenerse abierto. Y no mames, güey. Sí, mi gente, en California, en Nevada y en Colorado, en todos los sitios que es legal la marihuana, los establecimientos no cerraron, mantuvieron abierto en todo momento. So, you know, en este canal, como siempre le he dicho, yo voy a hablar de boxeo. Esto es lo que estoy reportando desde un boxeador. Pero esto pues es un tema que yo quería tomar porque bastante que me joden con esta situación. Y pues me alegra que un boxeador como Mike Tyson, que es uno en muchos atletas, por nombrar uno de ellos, que lo hacen. So, no quiero escuchar más nada de que, ay, que es una desgracia para los puertorriqueños, o oh, era una desgracia para los cubanos, o oh, tú debes abochornar. No quiero escuchar nada, mi gente. No, a mí esos comentarios no me interesan para nada. So, ya ustedes saben, mi gente, ese es el reportaje. Mike Tyson fumó pasto, le gustó el pasto, le encanta el pasto y va a seguir fumando pasto. Y ahora en esta próxima pelea que él va a tener, que lo más probable va a ser contra Evander Holyfield, que ya supuestamente están las negociaciones ya activas y supuestamente ya es hasta un contrato firmado, pues él va a seguir fumando. So, si me van a criticar a mí, pues ya ustedes saben, su boxeador favorito y personas que ustedes consideran leyendas en el deporte también hacen lo mismo.
Eso no vengan con esa mierda. Pero... ¿Anyone have notes in the orchard? Pero siguen comentando, mi gente. Sigan dándole like. Sigan compartiendo los videos. Y lo más importante, mi gente, sigan. Take good night to the bad guy. Come on. Ah, se apagó. Ay, garete.